Muy buenas noches y bienvenidos a la sintonía de Costa Noreste Televisión. Estamos sumergidos en la noche de este sábado 30 de noviembre de este presente año. Bienvenidos a Entre Amigos, mi nombre es Javier Arniz y un saludo de todo el equipo de Zoom Producciones. Estamos en Sanlúcar de Barrameda, emitiendo para toda la provincia de Cádiz y Sevilla Sur en onda abierta en TDT. También entramos en el canal 990 de la red de ONU para los abonados de Cádiz y Huelva Capital y para aquellos continentes que nos siguen a través de la emisión online en www.costanorestetv.net. Nosotros vamos a comenzar el programa de una forma especial porque tenemos hoy invitados muy especiales y sobre todo también tenemos un homenaje a la desaparecida Mariana Cornejo. Igualmente tendremos la sección del personaje de la semana con nuestro compañero Alberto Domínguez Vázquez. Nosotros vamos a comenzar el programa, habitualmente lo hacemos con música, pero el artista que hoy va a compartir los próximos minutos de televisión es un artista pero de la pintura, del arte, de la vocación por proyectar su visión de vida a través de los trazos, de la pintura. Así que vamos a ver el vídeo presentación para poner en antecedente a nuestros espectadores de Uta Geu, Sin luz no hay color. La razón número 7 para venir a Sanlúcar de Barrameda es una alemana y se llama Uta Geu. Hola. Os invito a mi casa, mi estudio, mi casa, estudio y casa. Esta pintora sanluqueña, aunque de origen alemán, se enamoró de Sanlúcar y sobre todo de su luz. Es por esta razón que decidió quedarse aquí para pintarla. Según Uta, le pesaban demasiado los grises de su tierra natal y el color de Sanlúcar la encandiló. Lo que primero me ha gustado muchísimo en Sanlúcar y me ha llamado la atención han sido las carreras de caballos. Siempre me ha encantado y mis padres, por cierto, se han quejado siempre de que yo empecé a pintar caballos antes de ellos. Después vino el tema de la feria, el tema del vino, que tengo aquí también un cuadro muy bonito de un vendimiador. Son imágenes que aquí me... No es que me llaman la atención, yo creo que simplemente me encantan y a través de mi pintura tengo la suerte de poder hablar sin palabras. Me gustaría expresar mi orgullo sobre este cartel que he pintado, que es el cartel de las fiestas de primavera de Sevilla, que tenía la gran suerte de haber podido conseguirlo en el año 2009. Esto es la réplica de un mural que he pintado yo hace 2 años para el Instituto Andaluz de Tecnología, que es en Sevilla, en la isla de la Cartuja. El original mide solamente esta parte, 7 metros y 3 metros de ancho, más los 3 metros de la escultura. Y es un producto sanluqueño, porque lo he pintado en una bodega del casco antiguo del pueblo. A mí personalmente, si tendría que elegir entre tantísimos motivos de venir, de estar, la comida, por supuesto, la gente, el clima, lo que tú quieras, pero para mí, para mi profesión y para lo que más me conmueve, elegiría yo la luz de Sanlúcar. Me ha captado. Ahí quedaba ese vídeo de presentación con el cual hemos dado comienzo a nuestro programa. Ella va a ser la protagonista en los próximos minutos de este primer bloque de Entre Amigos. Nuestra invitada es natural de Alemania. Su espíritu aventurero y más que constante búsqueda de conocimientos y nuevas técnicas de pintura es lo que le hace emprender un viaje por toda Europa, donde recogerá la esencia pictórica de cada lugar, además de perfeccionar su propia técnica. Por orden cronológico, se dirige al norte de Italia, en Zúrich, Suiza, Ámsterdam, en Holanda,
Nueva York, Estados Unidos, la región de Alsacia, en Francia, y por último en el sur de Andalucía, España. De su periplo por distintos lugares es Andalucía, concretamente, la que le cautiva, y es en el año 2002 cuando abre su estudio en la provincia de Cádiz. Al poco tiempo de abrir su estudio, realiza su primera exposición en el Ateneo de Sanlúcar de Barrameda. Recibamos con un fortísimo aplauso a Uta Geu. Buenas noches, Uta, y bienvenida. ¿Cómo estás? Estoy bien. Yo esta noche, cuando se preparaba ese programa, en la noche del sábado, estaba muy emocionado porque hacía prácticamente 2 años que no teníamos ningún tipo de contacto. La última vez que nos vimos fue en el 2010, en las carreras de caballo, mientras que yo estaba en palco de reportero, en la zona VIP, y siempre te entrevistaban como cada año, desde el año 2003 hasta el 2010, 10 años coincidiendo contigo en este evento importante de Sanlúcar. Y hoy nos hemos vuelto a reencontrar desde el año, creo que 2006 aproximadamente, o 2003 o 2006. Lo más bonito es la invitación. ¿Esa invitación te ha gustado más? No puedo decir que me gusta más, pero es la que más me ha sorprendido porque no sabía que estás aquí. Bueno, y es que resulta que Uta, yo la conozco en el año 2003. Yo empezaba para presentar y trabajar para esta cadena en el año 2003, y en uno de los primeros programas, en los primeros invitados que tuve, fue a nuestra invitada, a Uta Geu, y hace concretamente 10 años que nos conocemos. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ha pasado, sí. Y me acuerdo que yo en aquel momento aún estaba sudando secretamente mis gotitas gordas porque sabía que no voy a entender todo lo que me dices ni preguntas, y digo, a ver, voy a poder esquivar, voy a poder defenderme, ¿no? Bueno, además es una entrevista muy curiosa porque incluso antes de entrar en el directo hemos recordado una anécdota, porque yo, haciendo también lectura de una introducción a la entrevista en el año 2003 en un programa que se llamaba Viva mi gente, resulta que yo me quedé pillado con una palabra que es habitual en mí y no me salía la palabra acrílico, y me quedé con lo de acrílico hasta que me salió por fin. Y es una anécdota que después de 10 años seguimos recordando, y tú con mucha guasa. Bueno, pero verás que al final se recuerda lo que ha ido, no digo malamente, sino curioso, y no se acuerda lo que queda perfecto. Es verdad. Uta, ¿por qué? Porque hemos visto ese vídeo de presentación, hemos entrado en tu lugar íntimo, en tu casa, en tu estudio, hemos visto tus pinturas, hemos visto tu lugar de trabajo, donde te inspiras, pero ¿por qué después de viajar por todo el mundo, o casi por todos los continentes, decides quedarte en Sanlúcar de Barrameda? Voy a intentar dar una respuesta que parece a los demás, porque la pregunta he escuchado muchas veces. Pero sobre todo yo, durante 10 años, creo que te no la he hecho. No has fallado ni una. Entonces, pero es el sitio que une más de las cosas que yo estaba buscando, ¿no? Y, antes que nada, un sitio donde haya temática, donde haya una luz muy buena, y si puede ser también el ambiente que crean las personas. Un ambiente que me permite hacer un trabajo que es nada común y evolucionar en un estilo que tampoco existe. O sea, que sea pionera en mi profesión y exigir una profesión que es muy sensible hacia la influencia de fuera. Y simplemente esto, ¿no? Me he sentido muy a gusto aquí. Es, puedo decir, de lo más opuesto de Alemania. Pero a pesar de esto, es el sitio que más me ha gustado. Te estoy observando y veo que eres una mujer que te has regenerado. Te has convertido en una señora, en una mamá bella, guapa. Te veo más tranquila. Tu aura transmite además positividad, relajación. ¿Ha cambiado tu vida mucho en estos tiempos? Sí y no. Ha cambiado, por supuesto, muchísimo, porque ya, como tú dices, soy madre y mujer.
de familia, y es muy diferente esto, ¿no? Más que nada esto marca el día a día, pero ¿te sientes bien viviendo esa nueva etapa? Sí, claro, porque mira que empecé esta nueva etapa hace 4 años. Nuestra hija tiene ahora 1 año y pocos días, pero yo creo que nunca se acaba de vivirla, porque teniendo un niño todo sigue cambiando, todo sigue evolucionando, pero en un principio el golpe fuerte así de cambiar de persona recién llegada a Andalucía y empezando a vivir, y ahora de familia ya lo he superado. Ya son cuestiones de organizar mejor, ver las cosas un poco más relajada, poner más preferencias de lo que realmente nos importa, dejar las otras cosas. Y ¿cuánto tiempo llevas en Luca? Son ya 12 años. 12 años. Sí. Es decir, ¿llegaste en el 2002? Yo en el 2003, bueno, llegué en el 2002 para ver, y en 2003... ¿Te quedaste definitivamente? Me quedé definitivamente, sí. ¿Es verdad que se dice que a los 6 años ya empezaste a pintar caballos? Sí, seguro. Vamos, yo me parece hasta tarde, yo creo que antes. ¿Y qué dice que tu mamá se enfadaba contigo porque decía, por chiquilla, supuesto, ¿cómo que has pintado o sabes pintar un caballo y no me sabes pintar a mí? Eso ha sido, sí, ha sido una problemática. Pero claro, que era lo que me salía y me apetecía. Y claro, los niños, cuando más chicos, más inocentes son, también en el momento, por mucho que están ofendiendo sin darse cuenta. Pues sí. Cuando estás enfrente de un cuadro tuyo y lo estás observando, ¿tú qué ves? Depende del estado del cuadro, Javi. Puede ser que veo una cosa que he empezado y me quedo como tú con esta palabra acrílico, pillada, y lo tengo que dejar, o veo un camino que ya sé por dónde va a ir. En todo caso, veo lo que más me gusta en la vida hacer, es crear, es pintar. Es un trabajo que me encanta, y delante de mis cuadros veo la profesión que siempre quería hacer. Cuando inicias una pintura, a veces has tenido que dejar la obra y empezar otra porque sí, no te sentías suficientemente inspirada como para terminarla, o no terminaba de definir realmente lo que querías. Yo creo que no es la falta de inspiración, es la falta del momento que te venga la idea que necesitas. Entonces, mi trabajo habitual es tener por lo menos 2 trabajos grandes a la vez, 2, 3 o hasta 4. Y es también porque muchas veces, si no se trabaja en un cuadro, o me tengo que ir, distanciarme físicamente, o me dirijo a otro. Entonces, claro, prefiero seguir con otro y así tengo cierto ritmo, ¿no? Cuando estás pintando, ¿haces interpretaciones de otras obras históricas como Velázquez? Sí, de vez en cuando. ¿Qué sientes? En caso de las interpretaciones de Velázquez, antes de empezarlo, sentí mucha admiración, no solamente por la calidad de su trabajo y lo que Velázquez ha querido decir con sus cuadros, aparte de una imagen, un cuadro importante. Y después siento que, ya lo dije, que es el trabajo que quiero hacer, me siento satisfecho. Yo estoy muy contento de haber empezado el programa con esta amiga y compañera Uta. La televisión nos unió y después de 10 años nos vuelve a unir nuevamente en un programa como este, Entre Amigos. ¿Qué te parece? Bueno, no que hubiera faltado unirnos de nuevo, porque ha sido simplemente una pausa, ¿no?, entre comillas, pero quisiera yo que siga esto así, y si no, buscamos la oportunidad. Claro que sí. Hemos sido siempre muy buenos amigos, ¿verdad? Siempre hubo un feeling muy especial entre nosotros, y es verdad que con tu nueva etapa como mamá, nos hemos distanciado, y yo también he estado apartado de la tele, con lo cual también ha sido
muy difícil el podernos ver o tener más contacto telefónico, pero noches como esta merece la pena estar vivo, porque de alguna manera se rescata una amistad que estaba ahí, pero que tengo hoy ocasión, sin duda alguna, de tocarte. Y para mí es un placer, Ruta, de verte. A mí también. Y de tocarte. Y verás que yo también he pausado pintando, porque, como te puedes imaginar, esta etapa de embarazo y tener a la niña no ha permitido seguir el ritmo de trabajo, y así que al final hemos vuelto, tanto tú como yo, al ruedo, como bien se dice, ¿no? Qué bien, que sea por mucho tiempo. Sí. ¿Cómo pintarías ahora tu vida, si la tuvieras que plasmar en un lienzo? No creo que sea capaz, o por lo menos aún no. Porque, ¿sería difícil de definir una pintura no sería que definiera difícil tu nueva etapa de tu vida? Pero me siento que me falta todavía mucho que vivir, y no quisiera empezar de alguna forma ya mis memorias, ¿no? Que no me lo plantearía, de veras, que no. Pero tienes una trayectoria muy importante. Bueno, buscaría un lienzo, un mural, lo que sea, pero no lo quisiera empezar ya. Porque has expuesto prácticamente en muchas ciudades del mundo. Sí. Has vendido cuadros a empresas y a empresarios, a particulares y a privados, y sobre todo ha tenido grandes trabajos encargados, realizados concretamente, además para el Ayuntamiento de Sevilla y para la Junta de Andalucía. Eso sí. Hiciste un fantástico mural que hemos visto en el vídeo, que medía 7 metros de alto. Sí, cierto. Que tuviste que utilizar una bodega para realizar la pintura, porque claro, las dimensiones eran enormes, claro, y tu estudio se te quedaba pequeño. Muy pequeño, y tenía que tener una grúa para poder realizar esto, pero... ¿Ha sido el proyecto más grande? Yo, ¿a cuánta pintura has tenido? Yo quiero pintar por lo menos otro mural más, yo me lo buscaría. ¿Pero un mural de 7 metros de alto? Sí, ¿por qué no? Son muchos metros. Bueno, ya lo sé que son muchos metros, pero me siento como que puedo hacerlo, debo hacerlo. ¿Cómo te imaginas? Es decir, ¿qué reacción tienes o cómo visualizas cuando esas personas entran por ese edificio y ve esa obra tuya y se quedan mirando, sobre todo las dimensiones, el colorido, la técnica, ese cubismo pop que denomina tu obra y tu pintura? ¿Cómo, en visión del espectador que está observando tu obra, qué cree que piensa cuando la mira? Yo creo que depende muchísimo de la persona que lo vea, pero mi propósito ha sido un fuerte impacto, pero en el sentido más positivo posible. O sea, que un impacto que... Sobre todo visual. No, visual, por supuesto, pero un impacto que hace pensar y que hace disfrutar y que hace, ante todo, volver a pensar, volver, ver, analizar y tener como una lectura bastante larga. Porque es cierto que si observamos, como por ejemplo hoy tenemos un cuadro de Uta en nuestro plató, que ha tenido la gentileza de acercarlo. Sí, te he traído a un trabajo mío que está así a medias, porque me pareció interesante ver cómo es la arquitectura de un cuadro de esto, ¿no? Y lo observa, pero cada vez que tú lo miras, ves una lectura diferente, porque siempre ves detalles diferentes, incluso según tu estado anímico, ves una figura diferente, con una expresión en el rostro diferente. Puede ser. Y esa es la magia, yo creo, que de tu arte. Puede ser, porque... Porque además influye la iluminación. No es lo mismo ver un cuadro de Uta con mucha luz que con media luz, no. Una luz tenue, porque va cambiando totalmente los rasgos de la secreto pintura. De mi pintura también es el uso de pintura de colores que llevan partículas metálicas y que hace que reflejan algo la luz, y según la iluminación puede ser el color más fuerte o más suave. En todo caso es le da un toque también de tercera dimensión que estoy buscando muy, muy fuerte, porque no estoy pintando sombras, o sea que me niego a pintar sombras, sino quiero jugar simplemente con el color y con la calidad del color. ¿Quién es? ¿Compran tus obras? No
hay un clientel que yo puedo decir se define tal cual, sino tengo la gran suerte de crear un estilo de pintar en un estilo que gusta a muchísimas personas de muy diferentes profesiones y de muy diferentes edades. Lo que sí llamativo es que tengo muchos clientes que compran su primera obra. Y lo hacen con tus pinturas, creando y creyendo en este caso en ti, en tu obra. Sí. Pensando que en un futuro... Y también con el argumento de, como yo estoy intentando con mi pintura siempre andar por el filo entre realidad y abstracción, es una forma de interpretar lo real que puede ser que atrae y es más amable de entender que la abstracción que hoy día es... forma una gran parte del mercado. Entonces puede ser que este arte es no solamente moderna, sino también algo decorativo y no es demasiado complicado entenderla. Que yo lo veo muy importante que también se entiende la obra, que guste, que no solamente sea una inversión. Para contactar con nuestra invitada, aquellas personas que nos estén viendo por TDT, por Onda Abierta, en ONO, o también por la señal online para todo el mundo, pues hay una página web que se trata de www.utagu, voy a deletrear, utageub.com, utageu, aparece sobre impreso en pantalla, ahí podéis entrar, ver sus colecciones, sus obras, su biografía artística y sobre todo también para contactar y hacer encargos de sus servicios como pintora. Uta, cuando desconectas de tu oficio, de tu profesión, de tu vocación, ¿te refugias en alguna lectura, en algún libro que haga despejar tu mente? Mira, en mi caso es un poco difícil, creo yo. Digo, cuando me dijiste trae un libro que te hace olvidarte de tu trabajo, digo, esto va a ser difícil porque realmente como tengo la suerte de hacer el trabajo que más me gusta, de alguna manera mi lectura siempre compagina con lo que estoy haciendo, a pesar de traer un libro que me gusta mucho y lo vi pintoresco, lo vi interesante para presentarlo aquí. Ese es el libro de Uta, lo voy a coger yo en mis manos, ¿sí? El Quintero. Ese es el libro, cuéntanos. Es un libro, está en alemán, pero también se ha hecho en español. Me lo ha regalado una amiga que vive aquí en Sanlúcar, ella es francesa y el título es Invitado en Casa de Picasso. ¿Invitado en Casa de Picasso? Sí. Y se refiere a lo que comía Picasso durante su vida, a las comidas que invitaba él en su casa, su familia, y de qué forma influyó el arte, la comida y al revés. Ya simplemente viendo la portada, ves tú un plato de cerámica con peces de barro, y él lo que ha hecho es una obra de arte de un plato de pescado frito. Cierto. ¿Te sabrías...? Es un libro que recomendamos, ¿eh?, para todos los amantes de la buena lectura y sobre todo de la vida de... Es de Amin Ersche. Y realmente es curioso, ¿no?, que nos permite entrar de esta forma a la vida privada de un artista que creemos que todo el mundo conoce, pero claro, conoce unas obras, muchas, pocas, pero... ¿De qué editorial es? ¿De qué comía? No se sabe mucho. Es de Heine. Vale, sí, tal como se pronuncia, Heine. Sí, Heine. Y ya le digo que... ¿Te sabrías leernos algún párrafo que resumiera de alguna manera el libro o que para ti sea significativo? Yo he escogido, no es un párrafo, es... yo te lo tengo que traducir como me lo ha regalado ella en alemán. Dice, por nacimiento del hijo de un ganadero de toro bravo, Pablo Picasso ha llegado a hacer un boceto para regalárselo a él.
Y el título del boceto que hizo es Toritos Fritos. Y me pareció un tanto gracioso. Sí, que verdad. Si quieres te lo enseño, tú sí. Lo llevas a la cámara. Mira, esto es lo que nos ha traducido, claro, el libro está en alemán y ya nos lo estaba traduciendo simultáneamente al castellano. Un alemán, además. Bueno, pues ahí estamos viendo, este era el dibujo, el cuadro. Ahí queda. Y claro, me gustó mucho y aunque no sea un párrafo, es una... para decirlo así, una anécdota, pero nos hace entender que la vida del artista forma parte de vida de sus amigos, y un regalo que hace es en partes abstracto y en partes no, porque la persona que recibe el regalo es un ganadero, entonces él se ha pensado algo vinculado a la profesión. Y a la vez ha hecho una pequeña broma, ¿no? Porque Toritos Fritos no existen, claro. Pero sin embargo tiene muchísima gracia y me gustó, me causó risa y digo, esto será el párrafo mío. Muy bien, muchas gracias por recomendarnos este fantástico libro, que supongo que muchos ya en casa estarán por ahí por internet buscándolo para localizarlo y adquirirlo. Seguramente se podrá todavía adquirir o en sí, tiendas, por supuesto, en librerías, sí, y si no por internet uno localiza rápidamente, ¿verdad?, la obra. Ha llegado hace no mucho tiempo al mercado. Uta, qué satisfacción tenerte con nosotros y que hayamos abierto el programa. Y además hemos comenzado la semana, porque yo siempre digo que ese programa comienza los sábados, pero porque la semana arranca los sábados con Entre Amigos, y hoy qué mejor que tener la visita de nuestra artista invitada, que sin duda es Uta Geu. Ella no canta, pero sí que pinta muy bien, y por eso hemos creído conveniente tenerla hoy en este programa de televisión. Por cierto, estamos a las puertas de las Navidades, estamos ya a 30 de noviembre. Supongo que habrás preparado una Navidad un tanto peculiar, ¿no? Diferente, especial, en familia, con tu nene, con tu marido, en casa, amigos. Preparado, porque no es la palabra. Porque el niño tiene un añito un poquito más, ¿no? Sí, sí, y ya ha cumplido un año. Y más consciente de las fiestas. Y... Sí, pero mira, no lo he preparado, ¿eh? Que estoy como en mi pintura, creándolo, invitándolo a la idea que quiera venir y improvisando, porque... son Navidades que yo quiero que sean tanto españoles, algo peruano y algo alemán. Entonces vamos mezclando ahí las costumbres culturas. Y va a salir una cosa muy bonita, pues, pero seguro diferente. Bueno, yo ya me gustaría estar invitado en la casa de Uta. Vamos a coger otro libro. Esta vez es el libro de nuestro programa, el libro de honor de los invitados de Entre Amigos y Uta. Te voy a dar el libro porque nos gustaría que plasmara un autógrafo, un pequeño dibujito, una dedicatoria, lo que te salga del corazón, para tener como recuerdo de tu puño y letra, pues tu paso por ese programa, y que quede de una forma perenne para toda la vida en nuestro libro de honor de programa de invitado. Está ya marcado con el marcapáginas. Tienes todo un folio para ti. Me gustaría que lo hicieras apaisado, para que te diera la oportunidad de poder hacer algo. Yo te doy el rotulador grandote. ¿Y me vais a grabar así encima del hombro o...? Sí, ahora vamos a cogerte un planito para poder... Pues como me coges de sorpresa... como todo, y como siempre, ¿verdad? Que... Sí, yo no preparo las entrevistas con Uta, yo creo que nunca he preparado una entrevista contigo. Siempre la hemos sacado de una forma... Yo creo que lo hiciéramos y ya no saldría bien. Es verdad. Creo que no... Yo creo que una entrevista con un artista no se puede preparar. Porque es tan, ¿verdad?, difícil el preparar y organizar algo cuando la persona bohemia, no importa en qué género del mundo del arte... se sienta, nunca lo pilla con el mismo ánimo, con lo cual, muy bien que se preparen las preguntas, uno puede siempre tener deseos de otras preguntas, de tener otras respuestas que estaban previamente preparadas para decir, es decir, hay que improvisar en encuentros como este. Pues yo diría que eso es la forma de entrevista de lujo, porque
suelen ser preparadas, por mucho que lo que tú dices es cierto, suelen ser preparados y luego tienes que encajar tú con las preguntas y no al revés, ¿no? Entonces, la versión nuestra es la fluida de hablar, sí, y sí, sin, sí, pisarnos, porque no había nada, no, nada está previsto. Está muy bien, está muy bien. Pues por favor, adelante. Ahora sí que vamos a ver, ahí estamos viendo ya en primer plano esas manos, manos mágicas, diría, de Uta Hueu, quien ha protagonizado multitud de exposiciones por todo el mundo y quienes ha realizado obras magníficas en momentos muy cumbres de su carrera, de que se han expuesto prácticamente por todo el mundo, como decía, y obras que incluso en Sanlúcar podemos entrar, incluso hasta en gestorías y en otros lugares públicos, y podemos reconocer prácticamente el estilo de cubismo pop de Uta, porque los cuadros de nuestra invitada son totalmente reconocibles por esos trazos y ese color tan peculiar que plasma en el lienzo cada vez que de alguna forma deja rasgos de su personalidad en cada uno de sus cuadros. Ahí está dejando la dedicatoria nuestra invitada. Lo está haciendo en directo, ¿eh?, en esa noche del 30 de noviembre. Estamos en Costa Noroeste, en el programa Entre Amigos. Bueno, mientras Uta termina... Mira, te he puesto... ¿Sí? No es un torreguito frito, pero es un caballo corriendo. ¿Sabes qué es el primer dibujo que tengo tuyo después de 10 años? Ah, ese se va a hacer tuyo, entonces me lo tienes que dejar para que le ponga un poco de color. Vale. Y digo, agradezco esta invitación. He disfrutado ser entrevistada de mi amigo Javi y deseo lo mejor para él y este plató. Gracias. Ya está. Siempre me has deseado cosas bonitas. Muchas gracias. De nada, Javi. Es así. Gracias, Uta, que será un recuerdo imborrable y para toda una eternidad en este libro que hemos encuadernado especialmente para nuestro programa y para nuestros invitados. Uta, agradecerte tu visita hoy al programa Entre Amigos. Y antes de irnos pues con nuestro siguiente invitado, yo quisiera despedirme con una palabra que ya hice plasmar en tu libro de visitas en www.utaheu.com, que decía: nos ha demostrado que tus manos una vez más reflejan y captan la luz proyectada en tu alma. Una alemana afincada en Sanlúcar de Barrameda, que ha vivido en los lugares más bellos del planeta y has decidido quedarte aquí con nosotros para dejarnos tus trabajos tan reconocidos en el mundo entero. Tu estilo, denominado cubismo pop, no deja indiferente a cuantos admiramos tus obras, pues son parte de este rincón del sur de Andalucía. Una vez más, has conseguido crear, con tus trazos, la escena perfecta de armonía, contraste y colorido que tanto te caracterizan, que tú tanto añoras en tu Alemania natal. Muchas gracias. Qué suerte de tener una crítica artística de esta calidad. Muchas gracias. Gracias a ti y muy buena noche. Igualmente. Nosotros continuamos. Y seguimos en la noche de este sábado 30 de noviembre. Y lo vamos a hacer recordando que tenéis una serie de perfiles para contactar con nosotros y para estar informado de todo lo que suceda en este programa y en programas futuros. Siempre vamos a ir anunciando de antemano los contenidos del programa Entre Amigos. Recuerden que tenéis el Twitter, que aparece sobreimpreso en pantalla, en la parte superior, @tventreamigos. Y además tenéis una página en el Facebook, tecleando pues www.facebook.com y ahora es todo seguido, /costa.entreamigos. Y si no, ponemos la palabra Entre Amigos seguida y junta, y ahí vais a encontrar también fotografías y reportajes que se llevan a cabo durante el transcurso de este programa de televisión. Igualmente, recuerden que tenéis un correo de contacto para hacernos llegar cualquier tipo de comentario. Se trata de costa.entreamigos@gmail.com.
Y ahora nosotros vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Es un colaborador de esta casa, lleva más de 8 años presentando los programas de flamenco de una forma muy versátil, porque es todo un entendido en esa materia. Yo quiero que recibamos con un fuertísimo aplauso a nuestro compañero Pepe Oliva. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pepe, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Aquí vamos tirando, como siempre. Llevas un tiempo desaparecido en pantalla. Bueno, pues... Pero nada grave. No, porque llevo 8 años y el día 5 de noviembre precisamente se cumplió cuando le hice el primer programa a Encarnación Marila Zayago, que fue allá por el año 2005, bueno, 2005 en noviembre, ¿no? Y bueno, pues hasta la fecha, ¿no? Pues porque todo ha sido... Porque, lógicamente, el programa tengo que grabarlo, tengo que montarlo. Porque hay que decir que eres el productor, director, te encargas de editarlo, de presentarlo. Claro, y entonces ha llegado un momento que necesito descansar, ¿no? Sí, ha sido un paréntesis por descanso, pero luego retomarás otra vez el programa. Hombre, yo siempre he dicho que una vez que dejé de trabajar, que me dedicaría hasta cuando me diera la vida el tiempo suficiente como para poder dedicarlo a lo que realmente siempre me ha gustado, ¿no? Y como he dicho anteriormente, esto para mí es un descanso, pero volveré, ¿eh? O sea que... Bueno, hoy por lo menos hemos conseguido que Pepe Oliva, este compañero que, bueno, lo conozco ya hace muchos años, prácticamente 8 años los que él lleva haciendo televisión. Yo empecé en el año 2003, él en el año 2005 trabajando para este canal o para esta productora de televisión, y hoy lo hemos rescatado porque vamos a dedicar ese espacio y en estos próximos minutos pues a una mujer importante. Aparecía hace unas semanas prácticamente así el artículo casi en todos los diarios de la provincia, en Andalucía y en el país. La cantaora Mariana Cornejo, o María de Cádiz, falleció el pasado miércoles 6 de noviembre con 66 años de edad en un súbito fallo multiorgánico en la ciudad en la que nació y cuyo cante llevó por bandera. Los aficionados, sus compañeros, la ciudad entera pudieron despedirse de ella entre el dolor y la sorpresa de su muerte que ha causado. Su cuerpo estuvo expuesto en el Centro Flamenco de la Merced, en el corazón del popular barrio de Santa María, muy cerca de la estatua de su amigo Chano Lobato, de quien, al fallecer, recibiría el testigo simbólico de portadora de los estilos gaditanos. Ella era Cádiz por naturaleza y por vocación, siempre sencilla y cercana. No se reconocía graciosa, pero su ser irradiaba una simpatía natural nada pretendida. Para su cante eligió los estilos de la tierra porque, confesaba, era lo que mejor sabía hacer. Fue así dominadora de las chuflechillas. Con su vertiginoso compás, sabía en cantiñas, señora del tanguillo, pero Mariana Cornejo portaba también esa vertiente grave del flamenco gaditano, el de la soleá de Enrique el Mellizo, por ejemplo, que integraba como una soberbia, que interpretaba, perdón, como una soberbia contención. Estas son algunas palabras que se le han dedicado en diversos diarios, tanto locales, regionales, como a nivel nacional, por el fallecimiento, en este caso, inesperado, de Mariana Cornejo. Vamos a hablar de ella, vamos a comenzar el espacio recordando, sin duda alguna, uno de sus mejores cantes, unas bulerías. Mariana Cornejo, Bulerías de Cádiz. Población que le gusta el forastero. Aquí no sirve.
Ay, Mariana Cornejo, para quienes te hemos admirado tanto, cuánto te echamos de menos. Ahí quedaban esas bulerías por Cádiz, en Canal Sur. Hemos querido rescatar para emitir en este homenaje humilde que se le está haciendo desde el programa Entre Amigos. Y volvemos a nombrar y a presentar nuevamente a Pepe Oliva, que hemos creído que es la persona más idónea para que nos hablara sobre el perfil y la profesionalidad de nuestra homenajeada. Pepe Oliva, Mariana Cornejo, ¿significó para ti algo importante en tu vida? Bueno, yo he entrevistado a muchos artistas de muchísimo renombre, llaves del cante, aficionados que empieza, pero Mariana me llegó mucho y me llenó porque ella no presumía de nada y que por cierto la conocí dado a que tú me la presentaste, que vino primeramente a un programa que tú hacías que se llamaba Esto no es Hollywood. Correcto. Y quedé con ella para luego hacerle el programa que le hicimos, que duró 1 hora y 39 minutos... ¿no? La verdad que yo quedé, pues, no ya solamente con sus cantes, que era una cantadora excepcional, llevaba los cantes de Cádiz, bueno, con una gallardía impresionante. Era una mujer con un encanto excepcional, era muy grande por dentro y por fuera. Muy auténtica, ¿verdad? Sí, era una persona muy auténtica que, bueno, pues en ese momento le dijimos que si le interesaba hacer un programa conmigo y me trajo todas las fotos que creo que vienen
foto ahí inédita, ¿no?, que no la han visto nadie, ¿no? Hemos visto a continuación de las Bulerías de Cádiz un documental fotográfico sobre la infancia y la trayectoria artística de Mariana Cornejo, que formaba parte de tu programa Aires del Sur. Es la presentación que tenemos al gran Pepe Romero como narrador. Es cierto. La voz maravillosa. La voz en off. Efectivamente, le metimos la voz de Pepe, que desde aquí se la agradecemos siempre, para que a poquito a poco ir metiendo, introduciendo toda la fotografía, ¿no? ¿Cómo consigues? Que por cierto, ahí hay un cartel que sí, mucha gente no lo sabe, que las primeras veces que ella cantaba se llamaba La Paquira de Cádiz. La Paquita de la Paquira, Paquira. La Paquira. Viene puesto en el cartel La Paquira. La Paquira de Cádiz. Sí. Y luego fue cambiada por Mariana Cornejo. Sí, no, claro. Sí. Y me trajo ella todos los carteles, bueno, fue una cosa. Vino con me parece a mí que vino con una prima. Sí. Vino con, es cierto que vino acompañada por su prima, que ahora no recordamos el nombre de la prima, pero si nos está viendo en la ciudad de Cádiz, por TDT o por ONU en el canal 990, le mandamos un cordial saludo a la prima, a todos los familiares, ¿verdad? Y le damos nuestro pésamo, más sincero. Y es que nos ha cogido sorprendido, la verdad que no esperábamos. ¿Sabemos el motivo del fallecimiento? Bueno, yo lo que he leído en la prensa, de que llevaba 4 años... curándose, me parece que del hígado, y con un médico en Cataluña, y que pues la mañana anterior se levantó un poco indispuesta, sería a las 6:30 de la mañana, y la llevaron al hospital, la pusieron en observación, y ya luego lo que dicen, bueno, que falleció. Ya no, parece ser que por lo que tú has leído en el diario, en el país ponía un súbito fallo multiorgánico. Lo cierto es que ha dejado una huella imborrable aquí entre nosotros y que era una persona que tenía un año menos que yo. 66 años, una mujer joven, estaba, claro, yo creo, que en el momento de su trayectoria artística más importante. Y tengo que agradecerle siempre, vamos, siempre, porque esta mujer me ha agradecido a mí. Hay gente que le he hecho en el programa y no me ha llamado siquiera si le ha gustado, si no le ha gustado. Y ella le hago el programa y siempre me llamaba. Y cuando me hicieron el homenaje me quedé sorprendido porque ya estaba allí ella entre el público para animarme. Eso no tengo palabras para agradecérselo, ¿no? Así que a su familia, a todos sus amigos, pues la verdad es que pues tengo un dolor grandísimo de que hayamos perdido a esta gran persona, ¿no? Mariana Cornejo, claro, yo la conocí en el año 99 trabajando para una televisión de Cádiz. Y luego yo me la traje en el año 2005 presentando un programa para esta productora que se llamaba Esto no es Hollywood, que se emitía entonces solamente por ONU en el canal 990, como se sigue haciendo ahora, pero ahora también emitimos por onda abierta en TDT. Y resulta que se aprovechó la traída, porque la traímos nosotros personalmente. Los compañeros de producción se encargaron de recoger a la mismísima Mariana Cornejo en la puerta de su domicilio. Se le trajo hasta los estudios, se maquilló, se le preparó, hizo el programa con nosotros en directo por la mañana y luego por la tarde, después de la comida, pasamos a que hiciera tu programa. Se grabó una entrevista que, como tú bien dices, que duró una hora, casi 40 minutos, ¿no? Sí. Y yo pues me llevé 2 semanas ya montando. Y es curioso porque tú la conocías, claro, como bien, claro, como buen aficionado al cante el del trajín de los flamenco. Artistas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo te va la vida? Fin. Porque a Pepe no le gusta definirse, pero yo a Pepe Oliva directamente lo definiría como un flamencólogo, porque se lo sabe todo de todos los artistas. Y es que resulta... No, yo siempre he dicho que hay un dicho... Yo siempre soy un simple aficionado y hay un refrán, un dicho que se dice... que yo daría lo que sé por lo que no sé, o sea que prácticamente no sé tanto como se creen, a Jolás tuviera bueno, tanto. ¿No? Sabes mucho de los artistas, porque bueno, tú has compartido muchos momentos de intimidad y cosas que nunca te has atrevido ni creo que contarás ante una cámara. No, yo no. Así que sabes mucho, pero eso lo de flamencólogo a lo mejor se le queda incluso hasta pequeño, ¿eh? Porque sabes detalles y vidas personales de todos los artistas, ya no de la provincia de Cádiz, yo creo que de Andalucía y de España, cosas muy importantes que él se llevara también para sus memorias. Y si algún día te decides escribir un libro, yo creo que va a ser un éxito en ventas, ¿eh? Por todo lo que sabe y por todo lo que te ha codeado con el mundo pues flamenco. Eso es lo que me queda por hacer, porque dice que para dejar una huella aquí en la tierra es tener un hay niño, que hacer un plantar niño, un árbol, una casa,
y escribí un libro. Yo no he escrito un libro, pero he escrito parte de la historia flamenco documentalmente. Eso es verdad. En el celuloide, ¿no? Eso es, que es cierto, y eso quedará para la historia. Y ahí estará eso, ¿no? A lo mejor dentro de 100 años, quien tenga acceso a estos archivos... Pues me queda todavía escribir el libro. Había un señor que se llamaba Pedro Oliva, que hizo una recopilación de imágenes inéditas de todos los artistas de hace 100 años atrás, de la provincia de Cádiz o de Andalucía. Quedará para la historia, Pepe. Y verán cómo harás buen uso de tu archivo histórico. Conocías a Mariana Cornejo, pero no la conocía personalmente, y ese día cuando la traímos en el año 2005 para esa productora, aprovechaste para entrevistarla, para hacer también tu programa, y pudiste conocerla de una forma cercana, de tú a tú, de cara a cara, y ahí fue cuando te conquistó realmente, ¿verdad? La personalidad de Mariana Cornejo. Y yo estaba, es que ella era muy sencilla, era muy natural, y fíjate, lo que tuvimos fue un par de días, con el rato que estuve en tu programa, y luego cuando vino, ¿no? Y entonces, pues, como si nos hubiéramos conocido todavía, ¿no? Sí. Era un encanto de persona, ¿no? Ya te digo, yo no tengo palabra para... Tengo un recuerdo grandísimo, sí, que cuando nos despedimos en ese programa, sí, salió llorando la mujer. Se emocionó. Sí, porque a ver si lo podemos poner al final. Ahora lo vamos a ver. Se emocionó porque... Tuviste un gran detalle, un gran detalle. Le tiré un piropo en... durante el transcurso del programa. En el transcurso poético, ¿no? Que me parece que era de Martínez Ares, donde yo me ponía de un locutor aprendiz, ella, en fin, y salió llorando, ¿no? Salimos los dos emocionados. Vamos a recordar ese momento y otros que hemos visto ahora en unos instantes. ¿Cómo te enteras del fallecimiento de Mariana? Pues me llamaron de Japón. De Japón, fíjate. Sí, y la verdad que, y cómo está hoy el tema, ¿eh? Y me senté en el ordenador, me meto en Facebook y me hace ¡pla! Y me quedé. Y ya, claro, pues ya llamé a uno, llamé a otro. Y yo la verdad que me pongo malo, porque yo desde que se fue mi hijo, es que yo no... me pongo malo, ¿sabes? Sientes, eres una persona empática, te pones en el lugar de la otra persona, de los familiares, ya no, y rápidamente te motiva y eres muy sentimental. Yo no sé si la gente me entenderá, ¿no? Pero te entenderé. Yo sufro toda la ida de toda la gente, no solamente de los que son más apegados a mí, sino incluso los que no son... por el mero hecho de vernos por la calle, en fin, todo. Y la verdad es que yo no voy ni a despedirme, no tengo fuerza para... Ni que lo siento, que yo me siento en mi casa y cago un día, ya me fue otro, ¿no? Y es que Mariana Cornejo era una gran mujer. Mariana Cornejo también fue habitual de los programas de radio y televisión, participando en espacios como El Patio de Canal Sur Televisión, y otros de Televisión Española, como La Puerta del Cante o Puro y Hondo, de La 2 de Televisión Española. Su gran versatilidad, desparpajo, llevaron a Mariana Cornejo pues a despuntar en todo aquello que se proponía. Cante, bien sea televisión, teatro, incluso publicidad, donde su fama se disparó por ese famoso anuncio de la Lejía 3-7 que ya hacían. 3-7, con un arte. Yo creo que ahí realmente arrancó y fue conocida a nivel nacional y se disparó su fama. Yo siempre, en todas las entrevistas que le he hecho, siempre le he pedido en mi programa que me cantara el anuncio de la Lejía 3-7, porque era el anuncio con el que yo también la identificaba cuando era pequeño y la veía por televisión. Camiseta, calzones, con más tringues, un par de jamones, tonos blancos que se quedan en pie con la mugre. ¿Cómo viene esta ropa de negra? Qué dolor, que tenga el marido que nunca se entera. Neoclo, regaera, este blanco no lo va cualquiera. Neoclo, de 3-7, más fresca, más limpia, más grande, más fo. Neoclo, desgraciado, ¿dónde va con un piso tan grande, tan exagerado? Qué dolor, qué harta de fregarme tirando, qué harta de ubicar a mi marido. Tarjetas de cambio. Si no fuera por el saniclo, te mata los virus, te quita la grasa, te deja un aroma relimpio, te alegra la casa. Saniclo, saniclo de 3-7, te deja los suelos más limpios, más nuevos, más frescos, más todo. Saniclo. Vamos a ver ahora una actuación que se produjo en el programa que presentaba en el año 2005, Esto no es Hollywood, con Mariana Cornejo. Vamos a recordar ese momento. Se ve desde otro punto de vista todo, ¿verdad? Ya, de pie. Se ve
entonces respiro mejor. Oye, ¿has visto mi los saloncitos? ¿Has visto qué decorado más bonito? Que... Precioso. ¿Eh? Precioso, precioso. Qué bien lo tenemos aquí organizado. De verdad que sí que es bonito. Bueno, Mariana, nos va ahora a interpretar de su último trabajo discográfico que se encuentra por aquí. Aquí lo estamos viendo, una canción. Corresponde al tema ¿Dónde? ¿Dónde? Que está, pues, escrito por quién. Por Julio Pardo. Nada más, nada menos, ¿no? No hay nada menos. Por Julio Pardo, interpretado por ti. Sí. Oye, es un placer cantar composiciones de gente tan importante, ¿no? Tan importante, sí que es verdad. Sí, sí, el disco está muy bien conseguido. Está para todos los gustos, para el flamenco, para lo moderno, para todos los públicos. Está precioso. Además, tiene un libreto con las letras y todo muy bonito. Todo, el libreto con las letras, con fotografía, con mi biografía, diremos, por encima. O sea que... Para comprar. Está todo para comprar. Pero no en el Tom Manta, sino para comprar en las grandes superficies. En las grandes superficies, como nosotros. Bueno, y no vamos a olvidar del disco de la Caja San Fernando. 3 euros para la ONG Madre Coraje. Eso es. Para los niños necesitados. Digo. Mariana Cornejo, Rocío Jurado y un montón de artistas más. Digo. Importante. Importantísimo es. Bueno. Eso es muy importante. Pues hablando de música, Mariana, yo te voy a dar este micrófono. Sí. Agárrate. ¿Me agarro? Sí, acompáñame. ¿Sí? Acompáñame. Bueno, yo quisiera saludar. Una tarde más. Dime, dime. Yo quisiera saludar y mandarle un fuerte abrazo a esa gran artista que yo lo admiro tanto, que es de aquí de San Lucas, que es Encarnación Marín Lasallago, Lasallago de San Lucas. También a, a las Carlotas, amigas mías, que he trabajado con ella. También a mi niña Laurita, Laurita Vital. Y a todos, bueno, Manolo San Lucas, ¿qué te voy a decir? Eso es un fuera de serie y soy una gran admiradora suya y vamos, me emociono cada vez que lo escucho. Es todo corazón. Y nada, a todos los artistas grandes. Y también tengo aquí, no me lo has dado tú, prima. ¿El qué? La foto que tengo ahí guardado en recuerdo de Paco Madán. Ah, a Paco Madán. De Paco Madán. Tráela, ¿la tienes ahí? No, sí, sí, ¿no? Está ahí en el bolso. ¿En el bolso? Es que la tenemos bolso, en la cocina, la tenemos ahí en el la bolso cocina. Negro. Que está ya preparándose unos cafelitos. ¡Ay, ay, ay! Ahí la pillamos. Ahí está. Ahí la, bueno, señores, estamos descubriendo los rincones. Ahí está. De nuestro plató, de nuestro estudio de televisión. Acércate, no hay acércate. Secreto para nadie. Para Paco Madán y su mujer. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, prima. Que yo guardo muy buen recuerdo de él, ¿lo ves? Yo le voy a enseñar a, para que nuestro compañero cámara pueda coger ese plano. Cuando yo hice mi segundo disco, él me maquilló, bueno, me maquilló poquísimo y me puso sencillísima, preciosa, hasta la portada, hecha por él. Y me arregló precioso, me puso guapísima y... para el Teatro Apolo cuando hice Luna de Verano aquí, que lo grabé una cosa para la televisión con Martirio y él me arregló, me puso guapísima. Desde aquí te mando un fuerte saludo abrazo. Saludo a Paco Madán, abrazo. Un artista. Que no te olvido, que no te olvido nunca. De Sanlúcar, del estilismo. Es verdad.
sueños prisioneros en la madrugada. Es un paraíso siempre en el sur, es una gaviota llena de luz, es donde te espero, niño, cada mañana. Oye, chifle, tiene para decirte, corazón, que tú eres mi vida, que vivo solo por tenerte junto a mí, siempre noche y día, para hacer pasión tu pasión, para darte amor, mucho amor, para hacer emocionados. Estamos en el plató de Entre Amigos en esta noche del sábado y 30 de noviembre, recordando pues hace escasamente un mes que nos dejaba Mariana Cornejo, y esas son imágenes que pertenecían al año 2005 del programa que yo presentaba para esa productora, para Zoom Producciones, para Telesanlúcar, con Mariana Cornejo. Qué mujer más afable, qué cercana, qué humanidad. Como tú antes bien la has descrito, parecía que se le conocía de toda la vida. Toda la vida. Y llevaba tan solo una hora con ella, a lo mejor, y era la primera vez que tenías un contacto visual o cara a cara, y te trataba como un hijo, un primo. Ya te digo que yo tuve muy poco contacto con ella en el sentido de hablar, ¿no? Yo la conocía porque la verdad es que ese tema la gente no lo conoce mío. Yo he ido a todos los espectáculos y me ha sentado siempre en la última sillita, para disfrutar grabando a lo que podía, y al final, mira, ha salido muchas cosas a relucir, ¿no? Y claro, pues nos hemos saludado, hola, ¿qué hay? Mira, qué bien te ha salido, en fin, lo normal, ¿no? Pero a partir de que le hicimos el programa, la verdad es que ha sido algo excepcional, ¿no? Yo disfrutaba nada más que escuchándola en Canal Sur, en la radio, que estaba con el Nano de Jerez, estaba con todos los artistas, esto que hacía este programa tan genial. Bueno, pero ahí suena un móvil, no pasa nada, son las cosas... Esto es lo más grande del mundo, si no toca, y ha tocado aquí. No pasa nada, son las cosas del directo. En todos los programas de televisión, incluso de las cadenas más grandes, siempre a alguien le suena el móvil. Y nosotros no íbamos a hacer menos, no pasa nada, Pepe. Son las cosas del directo de la televisión. Pero si yo no la he cortado, ¿por qué no toca? Pepe, es que Pepe decía antes, cuando hemos esto lo más grande del mundo, el programa, oye, quitar el, claro, nos han dicho quitar el volumen a los móviles, y él me ha dicho, si el mío no suena, nada más que vibra, y era de repente ha sonado. Las cosas de la tecnología. Oh, qué vergüenza. La ley de Murphy. Yo me la he metido aquí porque digo, no hay problema y no suena, nada más que vibra. No pasa nada, queda como algo anecdótico y curioso y simpático. Aunque hay. Quién sabe, a lo mejor era una llamada, un aviso de Mariana, ¿no? Que se estaba también dando las gracias por haberle hecho este pequeño homenaje hoy en el programa Entre Amigos, en vísperas de las Navidades. Vamos a ver ahora, Pepe, un vídeo que hemos comentado, donde tú creo que le narras un poema o un piropo. Pues sí, yo cuando terminamos el programa, vamos, terminando lo último que hablamos en el programa, que luego ella canta, porque el programa se ilustra generalmente con todas las apariciones que ha hecho ella por Sanlúcar, desde que empezó, ¿no? Y que ella ha venido muchísimas veces aquí, e incluso está grabada en la playa, en aquellos programas que se hacían antiguamente, en fin. Es una recopilación de muchas imágenes que ella se ha grabado aquí en Tele Sanlúcar, ¿no? Y la habilidad que ha tenido, porque lo tienes todo, es decir, tiene una habilidad este hombre que... ¿Algún archivo histórico de algún cantante de la provincia de Cádiz? Él lo tiene todo, absolutamente todo. Tú sabes, ojalá tuviera todo. Y la verdad es que ya a la hora de despedirme,
Pues lo lógico es que yo mis programas siempre, un programa flamenco, lo normal es que se despida un poquito alegre, ¿no? Claro. Y digo, ¿cómo le agradezco yo a esta mujer de que haya tenido esa cosa de venir a un programa mío sin saber o sin tener yo un nombre de locutor, en fin? Una referencia tuya. Y ella tuvo una entrega tal conmigo que digo, bueno, pues entonces cogí unos versos de Martínez Ares. Ah, qué bien. Donde ese verso hablaba de un aprendiz de periodista o de presentador y un artista consagrado que era ella, ¿no? Y entonces prácticamente le dedico eso. Y venía al dedillo y ella cuando termina, pues se quitó las gafas y me dice, muchas gracias, Pepe. Y me dice, eres un gran artista. Y entonces y se quitó las gafas a la pobreza, que no se vea, se ve apenas un poco, ¿no? Porque ya cortamos, se emocionó, ¿no? Y salió, salió. Éramos sentimental y muy cercano. Me acuerdo. ¿Te parece que lo recordemos? Venga, vamos a recogerlo. Una gran satisfacción tenerte tan cerca a una gran artista como tú, tan simpática, tan alegre, tan sencilla, y cuando se ve a un artista de lejos parece que... Y sincera. Muy sincera, ¿no? Y parece... Pero cuando lo trata y ve lo humano que es, pues me llena de satisfacción y de alegría de haber compartido contigo este ratito tan a gusto. Aquí en este programa siempre tengo por costumbre a todas las personas que vienen de decirle algo a su persona, a su físico, a algo de que tenga de él, ¿no? Y me fijo siempre en algo. A uno me fijo en las manos, a otro en sus andares, a otro en su simpatía. A otro en su simpatía. Pero mira, en esta entrevista te voy a sacar una cosita, un soneto de alguien de tu pueblo. De Martínez Ares, un pequeño poema. Ah, hombre, vecino de mi madre. Ha sido vecino de mi madre. Es un pequeño poemita que me representa a mí y te va a representar a ti. Porque para mí tú eres la tacita de plata y yo soy un aprendiz de presentador de televisión, porque yo no me dedico a esto, ¿no? Entonces, pues, en cierta medida, esto nos representa a los dos, ¿no? Y dice lo siguiente. A ti, que representa a la tacita de plata, y a mí, que soy un aprendiz. Ay, chiquilla, ten en cuenta que yo soy un aprendiz. Si no sale a la primera, lo tendré que repetir. Un pito de caña, viento de poniente, venga a las murallas, los bracitos del puente, la luna para la caleta, las torretas, y remueve, que esto se ha acabado. Tacita de mis entrañas. Otra vez tú a mí me has embrujado. Ah. Señores, muchísimas gracias, Pepe. Y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a ti. Pues a ti. Gracias, eres un gran artista. Por ser tan buena gente. Bueno, momento de emoción pura y viva. Cada vez que la recuerdo... Porque hemos visto a la Mariana real, cercana, la Mariana que se ve siempre, tanto encima de un escenario como debajo de un escenario, Mariana siempre era muy igual. Muy sencilla. Muy, que sí, a ella le encantaba esa definición, la sencillez, muy sincera, sí. Y muy sincera, ¿verdad? Como decía siempre ella. Le agradeceré, siempre. Los detalles que tuvo conmigo, impresionante. Yo te voy a agradecer que te hayamos rescatado de tu hogar, de tu tranquilidad, de tu paz, que te hayamos invitado a venir a esta noche del sábado al programa Entre Amigos, que haya comparecido para hacer este humilde homenaje a Mariana Cornejo. Y que supongo que todos los telespectadores estarán deseando que próximamente vuelvas con tus nuevos programas del Cante Hondo. Bueno, pues siempre se ha dicho que el que tuvo, retuvo, ¿no? Y la verdad es que me he tenido que retirar porque me iba a pasar algo, ¿no? Siempre sentado, estoy gordísimo, no ando, es impresionante. Después la entrevista, tengo que recopilar... La dieta del cucrucho, que es la dieta que yo hago. Me voy a tirar un veranito. La dieta del cucrucho, que es la dieta que yo suelo hacer. Y te quedas perfecto, te quedas un pincel. Mírame. Pero yo creo que tú estás demasiado ya. Oye, por cierto, antes de despedir esta sección del homenaje a Mariana, yo quiero que en nuestro libro de autógrafo, libro de honor del programa, aquí firman todos los compañeros, tanto invitados ilustres como artistas nobles y otros reconocidos, como compañeros de la casa que pasan por el programa Entre Amigos. Y nos gustaría pues que para mí formara parte de la historia de ese programa de televisión
con tu autógrafo, con tu dedicatoria. Hostia, manda cojones esto. No pasa nada, y suena otra vez el teléfono de Pepe. Mira, te voy a dar el libro de autógrafo. Me gustaría que nos hiciera una dedicatoria empaisado, ¿vale? Lo deja empaisado. Mira, me tiene asustado el teléfono a mí. El bolígrafo, el teléfono esta noche no para de sonar. No te preocupes, no te preocupes. Se lo vamos a dar a un compañero. Dame el teléfono. Mientras que tú firmas, a veces un compañero por aquí no lo puede coger. Gracias. Aquí, aquí. ¿Dónde te da esta hoja? Este es el folio. ¿Pero aquí o así? Apaisado, apaisado. Ahí, el folio entero para ti y tú lo que tú quieras poner y escribir para que quede constancia de tu paso por esta noche del 30 de noviembre en el programa Entre Amigos. La firma de un gran compañero, un gran presentador, un gran flamencólogo, como es Pepe Oliva, un señor que lleva prácticamente... Estoy nervioso porque tengo que dejar esto aquí. 8 años dedicándose a realizar los programas de flamenco de esta casa y hoy hemos contado con él para hacer este humilde y sincero homenaje a la desaparición mediática de una gran artista gaditana. Como ha sido Mariana Cornejo, recordando imágenes de su paso por esta casa, por esta cadena de televisión. Ahí vemos en primer plano cómo se entrega nuestro compañero Pepe y plasma su huella en el libro de honor del programa, que para mí es una, repito, satisfacción enorme. Porque es un gran compañero y sobre todo es un gran entendido. Yo creo que no podría recurrir a nadie más para poder hablar de flamenco y él sabe perfectamente que cada vez que en mi programa tengamos a un cantaor o toquemos algo relacionado con el mundo del flamenco, él tendrá que estar invitado porque qué mejor que él para proporcionar información, imágenes y anécdota sobre, sin duda alguna, el personaje o el invitado que estemos tratando. En ese momento. Eso es una dedicatoria muy larga. Bueno, pues... Dime. Ahí lo estamos viendo. En puño y letra de Pepe Oliva. En Entre Amigos. No. Ea. Es que es difícil, ¿eh? Yo estoy hablando para hacer tiempo y él tiene que estar ir pensando, el pobre, que lo hemos pillado aquí mano. No, que tiemblo mucho, tiene que estar dejado caer. ¿Qué es lo que nos has escrito? Pues quiero agradecer a Javier Arniz traerme a su programa, Entre Amigos, para recordar a una de las grandes del flamenco de Cádiz, como ha sido Mariana Cornejo, ya que nos dejó para siempre. Que la vida la recuerde siempre. Gracias, un fuerte aplauso, por favor. Para la dedicatoria de Pepe Oliva. Gracias, compañero, por estar con nosotros a en esta noche. A ti por haberme traído y recordar a esta insigne artista que desgraciadamente se nos ha ido. Vamos a concluir esta sección, este apartado, con unas palabras que quiero dedicar a esa artista y sobre todo a una gran amiga. Mariana Cornejo llamaba a casa todas las navidades para saludarnos a mí y a mis padres. La conocí en el año 1999, cuando trabajaba como presentador para Canal Cádiz Televisión, y desde entonces se forjó una cercana y emotiva amistad. Gracias, amiga, por regalarme tan buenos momentos, entrevistas, galas, comidas y sobre todo, por tu singular manera de ver la vida con esa gracia que te caracterizaba. Mis padres y yo te mandamos un fuerte beso allá donde estés. Javier Arniz. Qué emoción, ¿verdad?, de poder compartir cada tarde ese ratito de televisión con vosotros, con el equipo de Televisión Sanlúcar Zona Andalucía. Mariana Cornejo, qué rico, ¿verdad? Uy, qué riquísimo. Bueno. Bueno, no, buenísimo. Qué bien se comenta, Luca. Oh, fíjate tú, yo que me tengo que poner a plan y mira, se me hace la boca. Viene dos tardes con nosotros. Que tenemos casi equivoca. Se me hace la boca agua. Y vamos. Oh, no, todo. ¿Cómo estamos? No pasa nada.
que te digo yo, Mariana, que tú vienes dos tardes con nosotros y el régimen lo pierdes. Ah, vamos, esto lo sé yo. Eso lo sabes tú, ¿no? Mira cómo estoy, que no me puedo poner ni pieza de... Oye, como Carmen Sevilla, tú vas sin enfajar, con el paladrapo en el cuello. No, eso no puedo yo. Eso no puedo yo. No, porque como lo mío, tú sabes que es cantar y eso, yo no puedo estar apretado. Además, tengo que hemos estar. Hemos hablado antes de ese tema, ¿verdad? Tengo esta suerte. Oye, que por cierto, que dentro de dos semanitas se ha invitado a Mariana Cornejo para que participe en el programa de Aires del Sur de Pepe Oliva, que va a hacer un recorrido por toda su biografía artística con documentación, con actuaciones y con fotografía inédita, Mariana. Lo veremos dentro de dos semanitas. Sí, sí, sí. Aquí en Telesalucas con Andalucía. Bueno, Mariana, no te puedes escapar sin que nos haga un dibujito. Un dibujito, mira, a ver qué cámara. No sé dibujar, así que yo, por Dios, y con el temblor que es mío, con los nervios míos. Mira. Oh, ¿sabes que no es nadie el blog? El blog es pequeñito, más ¿verdad? Más grande que yo. Más pequeñito. Bueno, mira, yo te lo doy así. Está en blanco, señores, en blanco, blanco. Te lo doy, tú lo pones así, o paisado. Otro. Ah, pero no te fíes. No vale. Y el rotulador que lo tengo. Ay, el rotulador que se resiste, pero que lo tengo debajo del cojín siempre. Ahí está. Que yo no sé dibujar, ¿eh? Y a ver qué nos puedes hacer, Mariana Cornejo, para que quede de forma muy especial de recordatorio para nuestro programa, para Telesanlúcar. Que pillamos así con la mente un poco en blanco. Este hombre me deja a mí ahora, vamos. A ver, Mariana. A ver, vamos a seguir con entusiasmo ese dibujo de Mariana Cornejo hoy en Esto No Es Hollywood. Ajá. De qué bonito está. Precioso. Veo que mi niño de 3 años. A ver, en así, sí, Mariana, ¿qué va? Se lo está haciendo estupendamente. Si lo importante es tener un recuerdo tuyo, algo hecho por esas manos que Dios te ha dado. ¿Para que te lo dedique? Para Telesanlúcar, ¿no? Ponemos una dedicatoria para ti. Si quieres lo puedes hacer aquí, escribirlo aquí al lado o ahí. ¿Cómo crees más conveniente, Mariana? ¡Jo! ¡Qué emoción, señores! ¡Qué momento, ¿verdad? Único e irrepetible que estamos viviendo en esa tarde bonita del jueves. Vaya buen sabor de boca que nos vamos a ir todos durante este fin de semana importante que se presenta. Ahí está, dedicándolo Mariana Cornejo. Bueno. Qué bien. ¡Toma ya! ¡Ay, ese aplauso! ¡Ahí queda! ¡Mi madre! ¡Qué bonito que dice, Mariana! ¡Qué precioso está! ¿Qué pone? ¡Anda, hombre! Para Telesanlúcar con todo mi cariño, Mariana Cornejo, porque tiene un tramay adentro. ¡Muchas gracias, Mariana! ¡Ese aplauso! ¡Ay! ¡Que lo vamos a guardar con un recuerdo enorme! Y lo vamos a dejar ahí mientras tanto. ¡Qué plan! ¡La cola! Más arte no se puede tener, Mariana. Oye, qué hombre. ¿Queda algo por cumplir? ¿Queda algo que tú siempre has soñado llevar a cabo y que todavía, por las circunstancias de la vida, porque no ha llegado el momento, no hayas realizado, Mariana? ¿Que no hayas realizado? Yo creo, no sé. Tú me has hecho tantas que cosas. Que lo he realizado todo. Me he casado, he tenido mi niña, he tenido mis nietos. He llegado a lo puerto. Que he llegado. Estoy en un buen momento. Tengo la edad que tengo. Tengo que darle gracias a Dios. Joven, guapísima. Entonces, el sueño de mi vida sería que no hubiera guerra en el mundo. Pero eso es... Casi y la injusticia, que se terminaran ya de una vez por todas. ¿Me entiendes? Mariana, ¿has tenido la oportunidad una vez de llevar tu vida al cine? ¿Te lo han propuesto? No, hombre, no creo yo que ahora mismo hay muchísimas personas que tienen una vida más interesante que la mía, diremos, para ir al cine y no creo yo que... Pero sí tengo muchísimas cosas y en recuerdo mío, vamos, el recuerdo mío para los flamencos y para mis amigos como tú, ¿eh?
pues puede ser, sí, que yo ya me esté planteando de algún día escribir pues mi vida, mis memorias, mis cosas, de todo lo que me acuerde, en fin, de mi infancia hasta aquí, ¿entiendes? Hasta que llegue y pues eso sí lo pienso de hacer, si Dios quiere, escribir un libro para que los que le gustan el flamenco tengan el recuerdo y la cosa de decir, pues mira, esta era la vida de esa señora, de Mariana Cornejo. Y regresamos de la publicidad. Maravillosa la visita de nuestra compañera Uta y por último de nuestro amigo Pepe Oliva con ese homenaje a Mariana Cornejo. Y ahora vamos a quitar un poco de seriedad y para eso, como no, una semana más, Alberto Domínguez Vázquez. Hola, muy buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Está escuchando lo que suena de fondo? Algo escucho. A ver. Menos serio. Pero puede ser todo tan serio. Claro. Creo que entrevista es más bonita, ¿eh? Sí, gracias. Uta, sí, espectacular. Es Pepe, mujer maravilloso. Y ahora llega la alegría. Ahora llega la luz también del programa y la alegría con Alberto Domínguez Vázquez, porque damos pistoletazo al apartado del personaje de la semana. Sí, venga. 3, 2, 1, lo hicimos los dos. A ver si lo conseguimos, que toda esta semana lo hemos hecho fatal. No coordinamos nada, ni se va bailando. Se nota que no ensayamos. Venga, 2 y 3. El personaje de la semana. Yo tengo un novio que me lleva a la bahía, que me dice mía mía, que me dice qué calor. Ay, qué calor tengo, sí, qué guapa soy, sí, y qué ritmo tengo. Toma que toma ta. Y después de la cabecera esa tan fantástica que nos recordaba a ese mítico programa de televisión presentado por Jesús Vázquez, que era El Tomate, ¿verdad? Jorge Javier. ¿Yo qué he dicho? Jesús. Y así como siempre mezclando los nombres. Yo rebautizo a todo el mundo. Es que nosotros pasamos de todo. Bueno, pues hoy tenemos nueva sección con personajes. Yo no sé cómo vamos a ubicar a estos personajes. Vamos a dar salida a una serie de vídeos, sí, y a ver lo que ocurre. Venga. Alberto va a dar, como siempre, su opinión en un ranking, que vamos a recordar el ranking, ¿te lo sabes? De memoria, pues creo que está el trío La 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 de Carmen de Mairena, Lola Montero y Javier Cárdenas. Muy bien. En segundo lugar, María Patiño. En tercer lugar, si no me equivoco, está... ¿Quién está? Kiko Rivera. No, Kiko Rivera está cuarto. Cristina Tárrega, quinta. Teófila Martínez. Y Teófila Martínez, nuestra tercera. Es la medalla de bronce por ahora. Por cierto, David Quintero, nuestro realizador, tenemos que hacer un pantallón, claro, con la numeración del ranking y al lado el nombre del personaje. Claro, porque yo no me puedo acordar todo de memoria. No, David, serio, por favor. Estamos perdidos los dos. Es que son muchos personajes. Y todos tan peculiares. Todos tan peculiares. Y el día que nos traigamos aquí, y nos tomemos un cafecito. Porque, claro, uno de estos que forman parte del ranking terminará llegando al programa, porque claro, lo vamos a invitar. Claro. El ganador del ranking para brindar con él y para... Ya nos encargamos de algún, que venga. No sé, algún vídeo, alguna cosita... Un algo. Un recuerdo por haber pasado por el programa, claro, y haber protagonizado durante todos estos meses el ranking, sí, del personaje de la semana. Pues sin duda, ya estamos en Navidad, como habrás comprobado, sí, Alberto, en esta noche del 30 de noviembre. Y un año más, la campaña de Lotería y Apuestas del Estado nos sorprende con su spot protagonizado por grandes cantantes de nuestro país, de distintos estilos musicales y de distintas generaciones. Está Montserrat Caballé, Rafael, Marta Sánchez, David Bustamante... Y Niña Pastori de mi tierra. De San Fernando. Supongo que ya todos ya habéis visto de alguna o de otra manera, en uno o en otro canal, pues este anuncio. Así que no os importará, y aquí tampoco Alberto, que lo volvamos a ver de nuevo. Vamos a verlo. Vamos a ver el anuncio de Lotería Apuestas del Estado del 2013. Dale al play, David.
terrorífico. ¿A que no te lo esperabas? No. En esta versión de terror. No, para nada. No, mira, a ver, se comenta, el original, sinceramente, a mí no me gusta. O sea, es muy frío, a mí no me transmite el espíritu navideño. A mí. Fíjate que es algo que yo he estado hoy hablando precisamente con nuestra compañera de redacción, con Aurora y con Estefanía, que también me decían lo mismo. A mí me parece frío, no me transmite nada. Lo veo como cualquier otro anuncio, que si puedo lo quito. Y además no transmite tampoco la letra. No, nada, nada. Y después han querido poner artistas, ¿vale? Que son muy buenos artistas. Que el presupuesto solo ha llevado los artistas y la decoración, todo. Y aparte, animado en otros recursos como el mensaje, un poco más el formato del vídeo. Mira, por ejemplo, el vídeo que hemos acabado de ver. Este lo pone en la televisión nacional y triunfa, y la gente compra las loterías. Claro, pero ¿sabe por qué? ¿Pero sabe por qué, Javier? Porque engancha. Realmente, este anuncio engancha más que el otro. Ese niño que se está pegando con la silla. Así entre que está David Quintero, porque hoy vamos fatal, fatal de tiempo en esta noche del sábado. No, pero la verdad es que a mí me gusta incluso más este, que es más irónico, más. Y realmente la frialdad del anuncio pues lo transmite, que parece más de miedo que... Que enhorabuena, Ismi nos lo envía, Ismi nos envía pues, este es vídeo terrorífico. Es muy bueno, Y la señora Montserrat Caballé, la pobre, no estaba para sacarla, ¿no? Yo creo que estaba equivocado. Y aparte, dice que... Hombre, la idea era buena, porque era como tener un poco de todos los artistas, todas las generaciones, todos los estilos. Sí, pero dice que el director del anuncio, por lo que yo me he enterado, es muy buen director a nivel nacional, tal, pero no ha plasmado, creo yo, no ha sido capaz de plasmar la idea de la Navidad. La ha definido muy bien, no ha sido capaz de plasmar la esencia de la Navidad. Ahí va. La familia, yo creo, podría haber puesto más temas familiares, no aparte de la lotería, porque la lotería en sí es el símbolo de la Navidad, ¿no? Que la gente compra. Pero creo que debería haber plasmado lo que es la familia. Yo creo que está en un saloncito, con unos abuelitos celebrando la Navidad con sus con hijos, los nietos, con sus nietos, varias generaciones. Regalando incluso el hijo que entra por la puerta, por ejemplo, con la lotería en las manos, regalándoselo a sus hermanos, a sus padres. Sí, algo así, ¿algo más simbólico? Hubiera enganchado más. Yo creo que hubiera enganchado más. Y a mí, sinceramente, bueno, yo no sé si tú lo habías visto en mi Facebook. Yo la primera vez que vi el vídeo, hice un comentario, vamos. De los tuyos, sangrantes. De los míos, sangrantes. Y la verdad, bueno, no quiero reproducirlo, ¿no? Pero realmente me parece una bazofia una verdadera bazofia este año lo que es el anuncio de la Lotería de la Navidad. Miedo, mucho miedo el que vamos a pasar, porque las Navidades nunca volverán a ser las mismas después de este anuncio. ¡Qué miedo! ¿Esto era de la película Resplandor? ¿David Quintero Flor? Sí. Sí, ¿no? Del Resplandor. ¿Qué ocurrencia? A mí me aporrean el baño y me aparece la cara de Montserrat y de Rafael. A ver, es que... Me matan, claro, el susto, vamos. Pero es que aparte, es que no estaba, yo creo que no estaba en condiciones físicas Montserrat Caballé de aparecer ahí. Yo no quiero ser malo, pero... Yo creo que han pensado, vamos a meterle un anuncio porque para el año que viene no van a llegar. No, hombre, yo no creo que sea por eso, ¿no? Hombre, son símbolos. Perdón por esta irónica y malvada. Son símbolos de la música, son grandes voces. Pero creo que se han equivocado. Rafael también está un poco malito. Malito, hombre. Yo, Niña Pastor, y sí, pero es que el flamenco tú lo pones. Para una zambombazi. Pero no para un anuncio. O sea, Marta Sánchez, es que yo no lo veo, yo no creo. Mira, vamos a ver el anuncio original y ahora hacemos el ranking del apartado. Porque ahora sí que vamos a ver ese anuncio, el original, el que hemos estado viendo y que hasta en la sopa, en todas las cadenas de televisión del país. Con esa emotiva canción que no a todo el mundo le ha llegado. El anuncio de este spot de la apuesta y lotería del Estado. Vamos a verlo, David. Bueno, vaya. Disculpan ustedes, formaba parte del vídeo. Hola.
Bueno, ahora llega la opinión de nuestro superabogado en el apartado del personaje de la semana. Por cierto, hablando de abogado, vamos a recordar que él es un letrado muy serio, a pesar de hacer esa sección un tanto divertida. Él tiene su bufete de abogado en la Plaza de la Ladrillera, en el bloque 3, en el local 16, en la localidad de San Fernando, en la provincia de Cádiz. Un teléfono que ha aparecido sobreimpreso en pantalla todo el tiempo, el 615-416-159, para contactar con este importante bufete de abogados. Alberto Domingo, que viene además en calidad de colaborador del programa y también de Levántate y Cárdenas de Europa FM por las mañanas, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Tenemos a Alberto radiofónicamente, que lo podéis escuchar con un montón de curiosidades y anécdotas de la abogacía y cosas que suceden. Que no tiene nada que ver con este programa. Pero claro que no. Porque también soy serio. También es serio. Un día vamos a sacar algunas imágenes con la toga de ahí Alberto, sí, sí, que yo he visto por ahí alguna foto. Sí, bueno, estuve de, como padrino de una compañera. De, ¿eh? Ahí va, de Pepa Piñero, y bueno, y me he negado siempre a sacar fotos mías en toga, pero últimamente ya están saliendo muchas, independientemente a esa también, en un juicio que he tenido en Bilbao. Pues me han hecho muchas fotos. Hace dos semanas ahí va, en el país, me han conocido. Fíjate tú, en Bilbao me conocían. Qué, o sea, bien, alucinante, ¿no? Gracias por vernos, sobre todo por la misión online que nos vende. Es brutal, brutal, brutal. Y del mundo, y lo digo en serio. Parece que estamos aquí siempre exagerando, pero es que es cierto. No, y aparte, Javier, en la misma puerta, en la misma puerta del juzgado, me reconocieron, vamos, y me pidieron foto. Y digo, hombre, no creo que sea el lugar idóneo, ¿no? Para hacerme una foto, pero bueno. Pues accedí y ahí están subiendo fotos. Que no queremos pecar de pedantes por decir que nuestro programa es muy visto, pero es que hay que, no lo que hay que decir, es que la realidad. Es la realidad. Es que la realidad. Y nos sentimos agradecidos y tenemos que nombrar siempre a todas esas personas y localidades y continentes que nos ven, porque es que evidentemente muchos países de Sudamérica. Es cierto. Y le mando muchos besos a mi Giselle, que es del Salvador. Oye, ese es un fan. Es fan, fan, fan incondicional. Y de verdad, programa. Aparte también a Josep, a Joffrey, ¿no? Que es también de República Dominicana. En fin, que son muchos países que nos siguen y nada, que mucho. Pero en especial a mi Giselle, que la quiero mucho, hombre. Mira, te lo voy a decir, Quintero, también tan solo. Son 3 segundos, porque no voy a nombrar solamente los países que nos ven por vía online. Nos ve, por supuesto, España, en Argentina, Brasil, México, Venezuela, Irlanda, El Salvador, Ecuador, Bielorrusia, Reino Unido y Guatemala. Son pues los países que nos ven de los diferentes continentes. Y Colombia también. O sea, es brutal. Y ahora, Javier, para terminar nuestra sesión. El ranking. A ver, yo, por lo que he visto, yo no metería ninguno de los vídeos. Primero, porque no puedo individualizar, y en segundo lugar, Javier, porque no creo que estén a la altura de nuestro protagonista de la semana. Por lo tanto, esta semana lo dejo desierto y esperamos la semana que viene a ver quién. Sí, descartas por completo. Totalmente, totalmente. Aparte, no me gusta. Han protagonizado esta sección. Sí, no me gusta porque creo que el director ha fallado, se ha equivocado del anuncio, se ha equivocado, la esencia no es la que tenía que coger. El espíritu navideño no lo contempla y es un mini castigo, como digo yo, a esta persona o a la cadena que se ha equivocado y por lo tanto entiendo, bueno, que no debe en estar este aquí. Caso, el Estado, porque es una parte del Estado, es decir, aunque lo haya rodado Televisión Española, pero es un anuncio del Estado, es decir, del gobierno. Claro, la cadena, es que realmente Televisión Española es del gobierno, ¿no? Estatal. Es de todos los españoles. Bueno, eso se dice. Eso dice. Porque si es de todos los españoles, bueno, yo como buen ciudadano que paga sus impuestos, pues me gustaría hacer ese programa en Televisión Española, bueno, y tenerte como colaborador. Y triunfaríamos, pero seguro. Bueno. Yo creo que por lo menos. Habla bien o mal y van a hablar. Por lo menos para vernos y decir, mira, estos dos mamarrachos bailando y las tonterías que dicen. Mira, con eso, mira, si te queda y te engancha. Pero tú sabes, agradecidos. A ver, mira, yo de verdad, Uta, estupenda, Pepe, todos los colaboradores. Había sido un programa muy bonito. Muy bonito. Muy entrañable. Pero yo no respondo. Yo mi sección del protagonista de la semana. Lo bien que lo pasamos, que bailamos, que nos reímos, oye, que disfrutamos. Y ese David, que lo tenemos negro ya diciéndolo. Porque lo tenemos que despedir. Acabá. Lo tenemos que despedir, David, que se nos hace tarde en esta noche del sábado. Que ya acabamos. Y nos vamos por ahí tú y yo. Claro que sí, nos vamos a ir por ahí. Nos vamos a la ruta de San Lucas. Ah, muy bien, a la ruta del Mosto. Nos vamos a. Esta noche, David, vamos a irnos todos. A la ruta del Mosto, por supuesto, a Calleja por Sanlúcar, donde se hace ese programa de televisión en Sanlúcar de Barrameda, sí, para todo
el mundo. Es que mejor definición no puedo hacer para todo el mundo. Por cierto, quedamos, Alberto descarta estos personajes para incluirlo en el ranking, con lo cual quedan desiertos. Igual, el queda puesto. Igual. Para la semana que viene volvemos a retomar el ranking con nuevos personajes. Uh-huh. Ha servido por lo menos para dar un punto de vista sobre el anuncio. Sí, sí. Y nosotros nos vamos a despedir, Alberto. Nos vamos a despedir, bueno, yo lo voy a despedir a él, nos vamos a levantar, Quintero. Venga, vamos a aquí, claro, hombre. Yo voy a despedir a Alberto bailando, pero porque yo ahora tengo que despedir el programa porque tenemos que dar paso a un... ¿Que nos gusta un baile, Javier? A un vídeo, claro, porque vamos a terminar el programa de hoy, lo vamos a terminar con musiquita. A tus pies. A tus pies, Alberto. Sienta a tus pies. ¡Vámonos! Yo tengo un novio. Yo tengo un novio. Yo tengo un novio que me lleva a la bahía, que me dice mía mía, que me dice qué calor. Qué calor, qué calor tengo. Qué guapa soy y qué ritmo tengo. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma. Yo tengo un novio. Sí. Yo tengo un novio. Sí. Yo tengo un novio que me lleva a la bahía, que me dice mía mía, que me dice qué calor. Ay, qué calor tengo. Sí, qué guapa soy, sí, y qué ritmo tengo. Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, ta. Gracias, Alberto Domínguez, por habernos acompañado una vez más. Nosotros vamos a dar el punto final a nuestro programa de televisión. Agradecemos a todos los que nos habéis seguido, tanto por TDT en Onda Abierta, por ONU en el canal 990 y por la emisión online en www.costanorestv.net. Nosotros nos volvemos a reencontrar la semana que viene. Recuerden que mañana domingo se repite a las 3:30 del mediodía y el lunes a las 9:30, a las 9:15 aproximadamente de la mañana. Nosotros dentro de 7 días nuevamente nos volveremos a encontrar en Entre Amigos. Y nos despedimos también con música, con buena música. Nos vamos con Justin Bieber en el desfile de Victoria's Secret. We're standing by with all 5 pink girls on our side. Show you all. Tonight I wanna show you all. What you got? A billion could have never bought.
myself meaner. But I gotta keep my eye out for Selena. Beauty, beauty in the beast. Beauty from the east. Beautiful confession to the priest. Beat, beauty from the streets. Beat don't get deceased. Every time beauty on the beat. Eat. Body rock. Wanna